Muchas gracias. En la fecha, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, inauguró la pavimentación asfáltica del tramo que conecta la ciudad de Arroyito, específicamente calle 18, con la ruta PI-05 en el departamento de Concepción. Para los pobladores, este camino de todo tiempo se traduce en desarrollo y, por sobre todo, van a poder acceder rápidamente a hospitales, escuelas y trasladar sus productos. A continuación, vamos a compartir lo mencionado por el ministro de Obras, Arnaldo Vins, y los pobladores de esta zona norte del país. Como nunca antes, la presencia del Estado en estos sitios, esto ya está cambiando la vida de los pobladores, de los diferentes núcleos, como se organiza esta población aquí de calle 18 Arroyito. Esta nueva ruta nos daría o nos da una nueva imagen, porque muchas personas tienen a Arroyito como una zona roja. Sin embargo, con esta ruta digo que es un avance para la comunidad. Anteriormente me costaba muchísimo llegar a mi puesto de trabajo. Llegaba en una hora y media. Ahora, gracias al asfaltado, llego en 20 a 30 minutos en mi lugar de trabajo. Ahora, arroyitense, siempre los luchas con ruta de Nire, no sé, está adelante, los chacata, los pueblos paraguayos, para echar para el Arroyito y con una jamba, echar para el luchador, la gente de Arroyito. Del acto de inauguración estuvo participando el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y también las demás autoridades en lo que respecta a la inauguración de esta nueva ruta que, sin lugar a dudas, va a beneficiar a todos los pobladores de la zona norte del país, especialmente, obviamente, a la gente de Arroyito.